Bueno, egun guztioi eta mila esker prentsaurreko honetara etortzagatik eta jarraitzagatik. Gaurkoan, ingurumen sailak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolak ekonomia zirkularreko gela sortu dugu eta nik uste dut egun pozgarria eta etorkizunera begira importantea dela. Nerekin, ikusten duzuenez, Xabier Ostolaza, Ingenieritza Eskolako zuzendaria, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako zuzendaria, eta Kristina Peña Eskolako ikerlaria, eta gela honen zuzendaria izango dena. Gero berak emango ditu xehetasunak. Esan bezala, hemen unibertsitateak badakizue ikerketa garapena eta berrikuntza duela, besteak beste, bere helburu bezala, eta gure aldetik etorkizunera begira esan dudan bezala eta klima aldaketaren kontrako borroka honetan ezinbestekoa da gure ingenieriak, unibertsitateriak ekonomia zirkularreko ardatz nagusiak ezagutzea eta etorkizunera begira esan dudan bezala gure industrian ere bultzatzea horrelako ekintzak. Ezinbestekoa da denon arteko kolaborazioa, elkarlana, bai gizartea, bai industria eta noski erakundeak eta unibertsitateak goi mailan egon behar gara eta bertan horrelako gelak bultzatu behar ditugu. Horretik esaten nuen, naiz eta guk Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Ingenieritza Eskolarekin daramagu zenbait urte elkarlanean, baino bereziki gai honetan eta gaina kurso hasiera eta kurso berri honetan nahiko espeziala den kurso bat izango da, baina ekonomia zirkularra izango da baita ere gure etorkizuneko ekonomia aldatuko duen ardatz nagusietako bat. Decía que para nosotros es un día importante el día de hoy. Además estamos al inicio del curso de la universidad, de las escuelas, y por tanto el que impulsemos un aula de economía circular supone que desde la universidad, desde la Escuela de Ingeniería, desde las instituciones, impulsamos en la formación, en la información, en la investigación, en el desarrollo y en la innovación, impulsamos un aula que no puede ser de otra manera que esté vinculado, en este caso, a la Escuela de Ingenieros de la Universidad del País Vasco. Lo dirigirá, como he dicho antes, Cristina Peña, investigadora del centro, con un prestigio internacional importante, como todos sabéis, y para nosotros es un placer. Y a Xabier Ostolaza no puedo más que agradecerle una vez más pues la enorme colaboración y la cercanía que habéis mostrado en este ámbito, ¿no? La sensibilidad, por una parte, y el hecho de que esa vinculación que tenemos cuando se habla de universidad, empresa, pues hay que dar estos pasos, ¿no? Y que nuestros ingenieros, además de toda esa formación científica que tienen, que tengan una sensibilidad especial, porque la transformación de la economía, la transformación de la economía del futuro, es imprescindible que esté la investigación, el desarrollo, la innovación, pero aplicándola, evidentemente, como se hace siempre, como lo hacemos además los guipuzcoanos, a la empresa y un aula de este tipo, un aula que está abierta, que va a ser la propia universidad la que irá dando pasos y nos irá indicando el camino que va a seguir, pero desde las instituciones, evidentemente, no podía ser de otra manera que estuviéramos aquí. Son años de colaboración y son años de colaboración que en este caso se materializa en el impulso de una nueva formación en un determinado ámbito que ya no es futuro. La economía circular ya está aquí. Guipúzcoa tiene sectores que son referencia a nivel internacional y lo que tenemos que hacer es que los próximos ingenieros y directores de empresas tengan esa especial sensibilidad para cambiar las formas de hacer de forma de que nuestro planeta sea mucho más sostenible. La economía circular es uno de los fundamentos importantes. Y yo ya lo voy a dejar aquí y le voy a ceder la palabra a Xabier Ostolaza, no sin antes volverle a agradecer su enorme colaboración en este ámbito. Mila esker, Xabier. Zurea da hitza. Mila esker, diputatu jauna. Egunon guztioi. Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari naizenez, oso eskertuta gaude ingurumen sailari ekonomia zirkularraren unibertsitate gela hau eratzearekin elkarren arteko lankidetza beste maila batean kokatzen degulako. Gero eta argiago daukagu gure baliabide naturalak gehiegi ustiatzen ari garela
eta gure gizartearen jasangarritasunari begiratu behar diegula. Gure gazteak benetan oso oso jakitun dira, egungo eredu ekonomiko linealak ezin duela honela xe jarraitu. Ondorioz, lurralde bakoitzak ezinbestekoa du ekonomia zirkularreko transizioa serioski hartu eta burutzea. Gipuzkoako kasuan, Aldundiko ingurumen sailak eraldaketa honen lidergoa bere gain hartu du eta unibertsitate gela hau oso lagungarria izango delakoan gaude. Diputatuak dioen bezala beharra handia daukagu eredu ekonomikoa aldatzeko, baina aldi berian gure gizartea indartzeko aukera paregabia da ere. El aula no se plantea como un simple espacio de sensibilización o de reflexión. Somos una escuela de ingeniería que pisamos tierra, pensamos en la aplicación, en la realidad y centramos la actividad en dos ámbitos bien definidos. Uno que es de puertas adentro, implicando a nuestro alumnado en la resolución de proyectos y casos concretos, de manera que la sostenibilidad impregne todo su recorrido formativo. Y por otra parte, queremos desarrollar proyectos colaborativos de tal forma que sirva para que atraigamos agentes del territorio y nos pongamos todos a una haciendo auzolan. Bueno, nuestra escuela es ante todo una comunidad de unas 1.800 personas que hace del alumnado su razón de ser. Esta semana estamos contentos porque tenemos alumnos. No, porque hemos estado 6 meses sin ver apenas ninguno y se ve en la sonrisa del personal y tal, porque estamos interactuando y estando con nuestro alumnado. Bueno, como resultados clave, por decirlo, el año pasado, que es el último, el 18-19, el que tenemos datos consolidados, se titularon unos 220 estudiantes, de los que el 60% aproximadamente hizo su trabajo final de grado en empresa, y recibimos ofertas directas de empleo para 125 de nuestros egresados, y aparte que haya las webs que funcionan también, la relación, eso queda aparte, pues 125 ofertas directas de empleo. Bueno, nuestro quehacer universitario se complementa con una investigación de altísimo nivel, que nos sitúa como el centro de mayor producción científica en el ámbito de la ingeniería de todo Gipuzkoa. Bueno, a nivel de grados y dobles grados, ofertamos formación en el ámbito de la ingeniería industrial. Y aquí voy a incluir el grado en energías renovables que ofertamos en nuestro edificio de Eibar, porque somos la misma escuela. Y también tenemos 2 grados en el ámbito de la construcción, amén de dobles grados con universidades de Francia y Alemania. Como puedo observar en esa transparencia, también tenemos convenios con muchísimas empresas que permiten que todo el alumnado que lo desee pueda hacer prácticas en las mismas. Bueno, de nuestros másteres, 3 de ellos están totalmente alineados con la temática del aula. En primer lugar, citaría el de materiales renovables, que es inherentemente circular. Abarca desde la transformación de plásticos a la reutilización de residuos de biomasa y también de residuos alimentarios. Por otra parte, tenemos el de control en Smart Grids, que incide en la utilización masiva de energías renovables para el sistema eléctrico. Y, por último, citaría el de sistemas empotrados, que se ocupa de implementar y definir algoritmos para una gestión eficiente de nuevos procesos y sistemas. Gure eskolak betidanik ehundu ditu elkarlan sareak lurraldeko enpresa zein erakundeekin, bai formakuntzaren aldetik eta baita ere ikerkuntza proiektuen bitartez. Eskolak, diputatu jauna, eskolak erabateko lehentasuna ematen dio unibertsitate gela honi eta bere zerbitzura jartzen du bere sarea, ingurumen sailarekin batera gelaren bilakaera eta inguruan izan dezakegun eraldaketa gaitasuna oparoak izan daitezen. Mila esker. Orain, esango nuke Kristina Peñak garatu dezala gelan eukiko ditugun akziok. Eskerrik asko. Eskerrik asko, diputatu jauna, eskolako zuzendariak, eta bueno, azaldu dan bezala, helburu batzuk dauzkagu, eta lortzeko helburu horiek, para conseguir esos objetivos, se han planteado una estrategia que consistirá en la formación del alumnado mediante talleres, seminarios y visitas, extendiendo esta formación voluntaria a todos los cursos tras un periodo de implementación.
Incentivaremos también la realización de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis doctorales en esta línea. Todo ello irá acompañado, por supuesto, de la participación de empresas. De esta forma, lo que estamos ofertando es complementar la formación del alumnado que a día de hoy está recibiendo, aportando así profesionales con formación y competencias en el área de la economía circular. El funcionamiento del aula será evaluada por una comisión de seguimiento y será financiada de forma ordinaria y extraordinaria para incluir aquellos gastos derivados de las actividades que se vayan realizando. Como ejemplo de estas actividades, por ejemplo, en el caso del área de construcción, que incluiría alumnado de ingeniería civil y el grado de arquitectura técnica, la formación en esta primera etapa consistirá en dos sesiones: una primera visita a una planta de reciclado de aglomerado y hormigón, y un taller práctico que se desarrollará en la escuela, guiado por una persona experta que permitirá desarrollar las habilidades necesarias para la aplicación eficiente de estos materiales reciclados. En el caso del área de industriales, trabajaremos en el ecodiseño y en el desarrollo de tecnologías para el sector de reciclado. Finalmente, destacar también la importancia que va a tener la presencia de agentes y empresas en el aula, tanto para el desarrollo de prácticas como proyectos de investigación y la participación en seminarios y presentación de resultados que se obtengan en la escuela. En definitiva, lo que queremos conseguir con este aula y un poco el objetivo que se plantea también desde Diputación y con el que estamos totalmente de acuerdo es que las alumnas y los alumnos que finalicen sus estudios en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa lleven incorporada la visión de la economía circular y las herramientas necesarias, lo que sin duda supondrá un avance para una sociedad más sostenible. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai Xabier eta bai Kristinari, eta ez dakit galderari dauden. Bueno, ba, azpimarratu, ja bukatzeko azpimarratu hemen esan duguna, ez? Bai erakundeak eta bai noski, kasu honetan, Euskal Herriko Unibertsitateak bere ingenieritza eskolak izan duen, ba, bueno, ausardia, eta baita ere jarriko duzuen baliabideak, ez? Hori izango da, ikerketa, esan dudan bezala, garapena, berrikuntza, horiek dira ardatz nagusiak, formakuntza, informazioa, eta beti, ba, esaten da bezala, abanguardian, ez? Eta noski, bai, gure etorkizunarei begira, berriro esango dut, bueno, gure unibertsitariak, gure ingenieriak, ba, horrelako formakuntza bat izatea ezinbestekoa dela, gure etorkizunara begira baita ere, eta berriro esango dut, nahi badugu beste mundu bat izan, iraunkorragoa eta bar, ba, horrelako bultzakadak ezinbestekoak dira. Berriro, azpimarratu, eskerrak eman, eta, bueno, izan dezagun, ba, bueno, hasiko gara ibilbide hau, eta ziur nago, galdera badago, bueno, ziur nago, ba, bueno, baliabide honen bidez, ba, gure gizartea, Kristinek esan duen bezala, gure gizartea, iraunkorrago izango dela, eta, el camino de la sostenibilidad es importantísimo, es fundamental que este tipo de conceptos pues los incorporemos al currículum, ¿no? De los universitarios también. Baiza, galdera, ¿no? Galdera baino eskatzen dute deklarazio laburre bat egin dezakezuen honi buruz, honen garrantziari buruz. Biok. Bai. Bai. Gazteleraz, euskeraz? Bitan. Bueno, hori azpimarratu ez, nire aldetik, edo erakundeen aldetik bereziki, hemen, bueno, erakundeak, unibertsitateak eta baita enpresa munduak daukan kolaborazioa alde batetik, eta ezinbestekoa dela ardatz guzti horiek edo erakunde guzti hauek edo organismo guzti hauek denak batera lan egitea. Egia da, gaur daukagun egoerak, ba, nola baita azelerazio bat eman duela, gure beharrezko aldaketak eta ezinbestekoa dela gure ekonomian, gure industrian, ekonomia zirkularreko ardatzak bueno, jartzea, martxan jartzea, eta bereziki hau aurretik aurrikusita zegoen, baina gaur egun daukagun egoera, ba nolabait, ba, bueno, beste lehentasun bat eman dio, ez? Eta gero, bai aipatu, lehen ez dut aipatu, baina Europa mailan nolako bultzakada ematen ari diren, bai Green Recovery, bai Green Deal, bai Next Generation politikak, eta hortan erabat, bueno, barruan dagoen
zango duet, barruan dagoen filosofia badela, ez? Eta nolabait, hori bultzatu egin behar dugu. Gazteleraz, decía que efectivamente no solamente es la colaboración entre universidad, empresa, instituciones lo que está aquí se pone en marcha. Es verdad que los próximos gestores de las empresas, los próximos ingenieros que tienen que hacer la transformación de nuestra economía, que tienen que estar a la vanguardia, tienen que incorporar conceptos como la economía circular, ¿no? Nosotros tenemos una sociedad muy formada, tenemos ingenieros de primer nivel. Antes lo ha citado Xavier, todo el abanico de posibilidades que le da la Universidad del País Vasco, la Escuela de Ingenieros concretamente, y su relación internacional, y tenemos que estar en la vanguardia de estas transformaciones económicas. La transformación de nuestra industria y nuestra economía tendrá que tener el sello de la economía circular, y por tanto, el que lo dirija también Cristina Peña, pues una persona que a nivel internacional tiene un reconocimiento especial, y encima pues lo hagamos desde la universidad pública en este caso, y le demos un impulso en este ámbito, pues es fundamental. Si queremos una sociedad más sostenible, queremos cambiar las formas de hacer las cosas, como decía antes Xavier, el olvidarnos del usar y retirar, y inventamos conceptos de economía circular donde los recursos se reutilizan constantemente para tener una sociedad más sostenible, una industria más sostenible, una economía más sostenible, es evidentemente fundamental que impulsemos aulas de este tipo, ¿no? Y creo que me he extendido demasiado, pero... Bueno, Gipuzkoa oso lurralde txikilla da, eta ekonomia zirkular baten eredua jartzen dugu, edo bezala gureak egin du. Oso horri txikilla gea, oso gutxi gea, eta elkarlanean aterako ditugu gauzak aurrera. Gela honen helburuak, bi helburu dauzka, bata eskolaren baitan, bere barruan begiratuta, eta izango litzateke, formakuntza guztiak blai dezala, filosofia bat bezala eman dezala, ekonomia zirkularraren inguruan gure ikasle guztiak bere formakuntzan eduki dezan, bustitze prozesu hori. Eta bestalde, auzolana bultzatzeko, izan nahi dugu, elkarlanean aldundiarekin eta ingurumen sailarekin batera, bihar dugu, lurraldean dauden gainontzeko agenteekin, bihar balin badia nazioarteko esperientziak partekatu, edo ikerkuntza proiektuetan sartu nahi balin bada, bakoitza gure aldetikan oso gutxi egiteko gai gea, eta elkarren artean lan egin behar dugu, eta gure aldetikan oso pozik gaude ekintza hau martxan jartzearekin. Gazteleraz esangoet, decía que Gipuzkoa es un territorio muy pequeño, muy querido para nosotros, muy pequeño, somos poca gente, pero tenemos todo claro. Yo tengo una hija de 16 años, está preocupadísima con qué va a pasar con el medio ambiente, y creo que los jóvenes como generación están así, y tenemos que cambiar de modelo. De una economía lineal tenemos que pasar a una economía circular, y esta transición no la puede hacer cada cual por su cuenta de riesgo, sino que esto lo tenemos que hacer en auzolan. O nos apoyamos todos y miramos qué es lo que están haciendo en el mundo, compartimos buenas prácticas e incidimos todos o no tenemos nada que hacer. Nosotros como escuela estamos muy agradecidos al departamento, porque es una relación muy larga la que tenemos a través de Cristina Peña, que le agradezco también que haya cogido la dirección del aula, y bueno, muy agradecido. Es que ricasco. Ya está. Besterik, bi asker denoi, eta, ikusiko gara.